Hola, soy Matías Cudenomicom y este es el Nomidiario con las noticias más importantes del día. ¿Xbox comprará Sega? Ayer Microsoft anunció la compra de Bethesda Softworks por 7.500 millones de dólares. Sin embargo, hoy la red se llenó de teorías y rumores que hablan acerca de otra posible compra, la de Sega. Esta ola de rumores empezó hace algún tiempo, pero con la nueva adquisición de Microsoft volvió más fuerte que nunca. Resulta que surgieron múltiples imágenes y publicaciones en las redes sociales, como en un foro que se filtró una imagen con el logo de Xbox Game Studios y el de Sega. Luego, en la cuenta de Sega en Twitter se publicó una foto de una trabajadora que tapa con los brazos en forma de cruz una caja con productos todavía sin anunciar. Además, hoy se mostraron los nuevos mandos de Xbox Series X y Xbox Series S, y uno de estos periféricos posee los colores que recuerdan a los de Sega y Sonic. Junto a esto, publicaron la imagen del joystick con la expresión Still Iconic, expresión que algunos recortaron escogiendo letras concretas para formar Sonic. ¿Qué opinan ustedes de estos rumores? ¿Xbox se hará con la compañía del erizo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Antes de continuar con las noticias de hoy, denle like a este video y ya que están por ahí, suscríbanse al canal de Nomicom TV en YouTube y activen la campana para tener todos los días las novedades del mundo geek. Seguimos. Freezer regresa en Dragon Ball Z Kakarot. Actualmente el título se encuentra en PlayStation 4, Xbox One y PC, y ahora en la primavera recibirá un nuevo paquete de contenido que se trata de la segunda parte de El Despertar de un Nuevo Poder, expansión que posee un nuevo arco argumental donde regresará Freezer y lo hará mucho más fuerte que nunca, ya que ahora tiene la habilidad de transformarse en dorado y una vez más Dragon Ball Z será espectador de una gran pelea épica entre Freezer, Goku y Vegeta, quienes perfeccionaron el control del ki divino y tendrán la capacidad de transformarse en Super Saiyan God Blue, lo que además de darle más fuerza, también les proporcionará nuevas técnicas de combate. Aquellos que ya tengan en sus manos Dragon Ball Z Kakarot y quieran hacerse con este nuevo DLC, pueden hacerlo de dos formas. La primera es adquirir el pase de temporada completo o comprar el paquete de El Despertar de un Nuevo Poder que se publicó el mes pasado, donde vimos las transformaciones de Super Saiyan God Blue de Goku y Vegeta. Nuevos rumores de Mass Effect Trilogy Remastered. El juego apareció en numerosas tiendas y su existencia se viene rumoreando por fuentes conocidas como Jeff Grubb, el cual comentó que el título de Electronic Arts no llegará en Nintendo Switch y aseguró que será a finales de octubre cuando se lance bajo el título Mass Effect Legendary Edition. Tampoco se confirmó cuál será la modificación visual que tendrá esta propuesta, aunque como mínimo se espera un aumento de resolución y tasa de imágenes por segundo. Esto además del uso de texturas originales en la más alta calidad, incluso quizás se podría adaptar de Unreal Engine 3 a la última versión y aplicar nuevos efectos de iluminación, pulir la jugabilidad, actualizar modelados y mucho más. Dirt 5 nos muestra su conducción. El videojuego se encuentra preparando su debut para el próximo 6 de noviembre a PlayStation 4, Xbox One y PC y formará parte del catálogo de lanzamiento para PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. Desde Codemasters continúan brindando muchos más detalles y en esta ocasión mostraron un nuevo tráiler que nos permite ver cómo la meteorología repercutirá directamente en el desarrollo de nuestras carreras. Gracias a este video podemos ver una carrera en donde sorpresivamente surge una tormenta de arena en Marruecos. Además mostraron el modo Land Rush, el cual es un terreno accidentado con grandes saltos y secciones técnicamente desafiantes, y también nos dieron un vistazo al modo Icebreaker, una modalidad que nos invita a poner a prueba nuestros reflejos mientras nos deslizamos sobre pistas de hielo. Con respecto a la versión de Xbox Series S, desde el estudio comentaron que tendrá una resolución a 2K y 60 fotogramas por segundo. Además, será compatible con la funcionalidad Xbox Smart Delivery y tendrá una actualización totalmente gratuita en PlayStation 5. Si llegaste hasta acá y querés estar al tanto de las noticias todos los días, no te olvides de pasar por www.nomicom.net y de compartir con tus amigos este video para que cada día podamos traerles más novedades de la cultura pop. Ahora sí, hasta la próxima.